Me encuentro con la señora Marilú Málaga, vicepresidente corporativo de la empresa Ingetrol. Señora Málaga, coméntenos un poco acerca de la presencia de Ingetrol en esta feria Expomil 2010 aquí en Chile. Miguel, un gusto, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, nosotros estamos nuevamente acá en Expomil, estamos participando desde el año 95 en forma consecutiva. Es para nosotros un gran placer poder mostrar equipos de perforadoras que están fabricados tanto en Chile como en Perú. Esta es una empresa totalmente binacional donde enfocamos el tema de la integración entre ambos países. Estamos en una feria, la Expomil es la feria más grande que existe en toda Sudamérica, ¿no? Y lo más importante de todos es poder mostrar al mundo que tanto en Chile como en Perú somos capaces de poder fabricar y exportar maquinaria con alto valor agregado. ¿Qué tipo de maquinaria se ha traído aquí a la feria? Ingetrol se especializa desde hace 20 años en la fabricación de equipos de sondaje diamantina. ¿Qué significa? Son equipos de perforación para la exploración minera que son capaces de extraer muestras de roca para el estudio geológico, de tal forma poder evaluar, ¿no?, el potencial de cualquier mina, tanto en superficie como en interior. ¿Cómo le va a Ingetrol en cuanto a tema de presencia en el mercado, tanto minero, tanto chileno como peruano? Mira, la verdad que costó en un principio hacerse paso entre las empresas más grandes. Nuestras competencias están básicamente en Suecia, en Estados Unidos y en Australia. No hay ninguna empresa en Sudamérica o en Latinoamérica en general que fabrique estas maquinarias con tanta tecnología. Por lo tanto, costó colocar el nombre de Ingetrol en el mapa. Sin embargo, estamos muy orgullosos dado que hemos sido considerados dentro de las 5 mejores empresas del mundo, ¿no?, por estudios en Inglaterra. Somos la primera empresa en Chile que sacó la certificación europea, ¿no?, y estamos muy orgullosos de haber puesto las banderas de Perú y de Chile en los 5 continentes. Estamos cerrando ventas ya en Kazajistán, tenemos máquinas en Mali, en Filipinas, en Marruecos, en Camboya, en Vietnam y por supuesto en toda América Latina y Europa. Ok, señora Marilón, muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones. Bienvenidos.